Desde hace algunos meses el municipio está inmerso en una ola, al parecer interminable, de violencia. La recurrencia de los homicidios hace recordar la peor época del conflicto. ¿Qué pasa con la seguridad en Sonson? ¿Tienen un verdadero control las autoridades sobre los grupos delincuenciales? Informe especial de Sonson TV Noticias. Precisamente el expersonero municipal Nelson Gómez hace referencia a la preocupación de la ciudadanía en torno al alarmante aumento de las muertes violentas. Eh, como ciudadano sonzoneño, como persona pues, de este municipio, uno sí se preocupa bastante por las situaciones eh, de orden público que están pasando. Eh, desde el 2018 venimos en un ascenso permanente en las tasas de homicidio. El año pasado las estadísticas eh, fueron muy alarmantes definitivamente. Yo pienso que definitivamente la administración municipal no ha implementado estrategias efectivas que materialicen eh, una intervención en seguridad efectiva. Hemos visto que han tomado decisiones, eh, las medidas del toque de queda para menores de edad. El tema de parrillero para moto, el fortalecimiento que le han hecho a la fuerza pública, tanto al ejército como a la policía, se han visto acciones en ese sentido, pero no han sido realmente efectivas. ¿Eso qué implica? Eso implica que definitivamente asuman la responsabilidad de la seguridad del municipio e implementen estrategias que sí sean realmente efectivas, porque no se han visto esas medidas. Yo creo que efectivamente cuando no hay autonomía es donde se ve que no hay autoridad y eso es lo que estamos viendo en el municipio de, de, de sonsón La autoridad en este momento de la administración municipal no se ve en materia de orden público, en materia de seguridad. Ante lo que algunos llaman la indolencia de las autoridades y ciudadanía, un grupo de jóvenes en días pasados decidieron realizar un acto simbólico que reflejara la situación que vive Sonson. Era un performance que... Habían dos personajes, tres, perdón. Habían tres personajes eh, que, que uno era la muerte, y la muerte llevándose a su hijo. Atrás había un padre, un padre campesino. Y posteriormente ese, eh, iba chorreando sangre, chorreando sangre por todo el pueblo. Entonces era como eso. Eh, para finalizar, queríamos enterrarlo, porque un muerto se entierra, pero queríamos enterrarlo frente a muchas personas. Entonces lo enterramos como en la plazuela, ahí hicimos un acto simbólico, le pusimos flores. Entonces eh, el performance trataba de eso, es que arre, se arrebata la vida, pero se arrebata más que la vida, se arrebatan sueños, se arrebatan la felicidad de muchos padres, se arrebata la seguridad de un pueblo, se arrebatan muchas cosas, es vida, pero la vida se enfoca en muchísimas cosas. Eh, lo que queríamos era incomodar. Es que se nos está volviendo natural que haya un muerto, dos muertos en la semana, y es que así no crecí. Pues yo soy de Sonzón y yo así no crecí. Yo crecí viendo otro panorama de acá, y que eso pase a mí me preocupa. Y pues si no se mueve alguien mayor o alguien que tenga más poder o sea más visible que yo, pues entonces yo doy mi granito de arena por esos que ya no están, porque es que ellos no se pueden quedar en el olvido. Pues no, no podemos. Como naturalizar esto, no se puede naturalizar la muerte, nunca, en ninguna parte. Y si solo dos pelados, tres pelados salen a defender el pueblo, pues que sean tres nomás, el camino se va a unir más gente. Entonces el teatro es, es para eso. Es lindo dar ese mensaje de que, de que está pasando algo malo y la gente no está diciendo nada. Como decía Lau ahorita, se están naturalizando todas las muertes que están sucediendo y no, eso como mencionaba ya también, pues nosotros no crecimos así. Y ser empáticos entre nosotros porque pues el, el performance subió a redes sociales y en las mismas redes sociales se veía mucha gente de acuerdo y gente que no estaba de acuerdo, sabiendo que se estaba hablando sobre un tema que es malo, que nos afecta a todos, nos afecta a todos como pueblo porque la verdad daña la reputación del pueblo. Entonces ya gente no quiere, quizás no quiera venir acá porque ya lo tildan de un pueblo peligroso cuando pues Son Son no ha sido así, o fue hace muchos años en la época de la violencia y también como por eso, pues muy, sería muy triste volver a eso, después de que hemos pasado tanto tiempo conviviendo bien, por decirlo así. Por su parte, tanto el alcalde como el secretario de gobierno han manifestado en días pasados que las muertes están atribuidas a una lucha por el control de la venta de estupefacientes. Hemos hecho de todo, créanme que hemos hecho de todo con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con nuestra fuerza pública, desde temas de prevención, de intervención, de contención. Eh, y lamentablemente este tema, este fenómeno de microtráfico es bastante complejo porque la mayoría, incluyendo los últimos, también tienen que ver con directamente el tema de microtráfico y de pelea entre bandidos por las plazas del municipio. Entonces es un tema que eh, es demasiado fuerte, que lógicamente como ustedes han visto lo hemos escalado porque es una cosa que ya se va volviendo muy grande, que además es regional, porque no solamente en Zonzón, eh, y que eh, vienen acciones. Lógicamente no puedo decir pues ya qué y cómo va a ser, porque se, créanme que se viene trabajando fuerte, fuerte, eh, especialmente después de la venida del señor gobernador y hay un trabajo grande adelantado que más adelante pues eh, ya se les comentará como tal eh, en qué resultados termina pero lamentablemente pues eh, dentro de la problemática puntual que es el tema de las drogas pues siguen habiendo estos muertos que lo lamentamos y tratamos pues de, de contener decir yo que garantizo el 100% de que cada persona esté protegida o que o que los bandidos que están metidos en eso no los, no los asesinen es muy difícil porque digamos que se le sale de las manos a, a se me sale de las manos a mí a cualquiera pero eh, que sepan que eh, la problemática eh, estamos trabajando sobre ella y esperamos que con próximos resultados que vienen, pues eso mengue, porque créanme que eh, es, muy, pues, es muy negativo y es muy complejo que eh, sigan habiendo tantas muertes pues, después de sonzoneños, incluso independientemente de la situación que tengan personal, o independientemente de si pertenecen a una banda o a otra, o si, o si están haciendo esos, esos, esos actos delincuenciales, porque finalmente son vidas humanas y ante todo prima la vida. Sí, el pasado 31 de marzo eh, se tuvo el Consejo de Seguridad Ordinario, que es el que se hace de manera mensual, que por ley lo debe hacer el ente territorial, eh, donde efectivamente se verificaron las medidas tomadas. Eh, se llegó a la conclusión, después de la solicitud que hace la Policía Nacional, de extender eh, lo, ambos toques de queda, pues tanto el toque de queda de menores como el, el de parrillero. El de parrillero se saca el decreto 033 eh, por dos meses más y el de menores por un mes más. Eh, efectivamente, se iba de pronto a ampliar más, pero lo que menos quiere el ente territorial es afectar a la comunidad, ¿cierto? Donde más hemos visto eh, los actos eh, con parrillero, actos de violencia, de homicidios, ha sido en horas nocturnas, ¿sí? Eh, sin embargo, tenemos dos cuadrantes que efectivamente están haciendo la labor. Eh, en el día, entonces por eso no veíamos más de ampliar ese, ese horario de parrillero, pero sí la medida sí ha servido y en este momento se viene haciendo con tránsito unas medidas en unos puntos específicos eh, del municipio de Sonzón donde se articulan todas las autoridades. No obstante las medidas tomadas por las diferentes autoridades, la racha de violencia no para en Sonsón. Incluso en los últimos meses el municipio se ha caracterizado en diferentes medios de comunicación regionales y nacionales por ser noticias frecuentes a raíz de los homicidios, lo que para los entrevistados para este informe de Sonsón TV Noticias demuestra que las medidas tomadas por la administración y las autoridades no han sido efectivas. Eso es lo que preocupa definitivamente que uno no ve acciones contundentes de la Administración Municipal en materia de seguridad, entonces eso lleva a que la ciudadanía se pregunte cuál es la actitud que está tomando el señor alcalde, las personas encargadas de la seguridad en el municipio, que no se ven acciones efectivas que reduzcan esa, esa tasa de homicidios, porque es que estamos comenzando abril y ya las estadísticas no nos están ayudando para nada frente a las estadísticas inclusive del año inmediatamente eh, anterior, cuando las autoridades no se ven o no se pronuncian o no, no hacen acciones efectivas, se convierten definitivamente en, en, en cómplices de las acciones porque es que no se ve una determinación en materia de seguridad, no se ve un liderazgo en materia de seguridad y no se ve que las medidas que están implementando sean efectivas. Ahora, las familias sufren, las mamás sufren sufren mucho con las muertes violentas y eso, también, y eso también tiene impactos económicos porque el turismo, el turismo se disminuye bastante, la percepción de seguridad de los ciudadanos se disminuye eh, bastante, tiene impactos frente al tema del comercio. Entonces es bastante preocupante y el llamado que se hace es efectivo, efectivamente, de que la administración tome medidas que realmente reduzcan la tasa de homicidios. El propósito de lo que hicimos también era hacer un llamado a la comunidad, a todo el pueblo en general, de que vieran lo que estaba pasando, de que no se hicieran pues ni ciegos ni mudos frente a la situación, cierto. Y también pues quizás a, a la administración o a las fuerzas que deben velar por la seguridad de nosotros, porque está bien, nos están matando, pero entonces qué pasa al respecto? ¿Quiénes son? Porque no se sabe quiénes son, porque no muestran, pues no hay pruebas de nada. Entonces es muy triste que pasen este tipo de situaciones y ni siquiera, además que sí si se lleva una investigación y se están llevando procedimientos, pero no los correctos. Pues para mí, tener carros y más motos no son los procedimientos correctos. Para mí, los procedimientos correctos son dar resultados. Entonces sería como eso también: un llamado a, a toda la comunidad en general, sea pública, privada, el pueblo en general, todos. Repetir la historia, no, no podemos. O sea, hace mucho tiempo daban miedo, daban mucho miedo, daban mucho miedo salir, pues imagínate hacer esto, pero hace muchísimo tiempo. Eh, entonces es como, ya no, ya no, ya estamos aquí, ya estamos para defender el pueblo, es que Son Sol no es solo muerte. Y, y entonces sí, el arte puede tapar todo eso. Yo creo que, que haciendo este tipo de cosas es como, no queremos volver a repetirlo, nunca, nunca más.